¿Qué pasó? No, pues ya es una imposición, ya lo quieren quitar a fuerza. Y ya tienen 3, 4 años con ese proyecto. De quitar de los policías. Las calles. Son varios, han venido varios. ¿De qué edificio? Porque tú decides tomar un camino todo el mundo. De la tarde y de la mañana. Éramos 5. ¿Dónde está la comisión? ¿La señora Raquel? Ya firmaron. ¿Se encontraban en proceso? ¿Se van a poner en caravanas? Pues apaga tu bim, 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 bim. Bueno, contigo no platico. No, con ella ni siquiera. ¿Pero con quién platico de la comisión? No sé, con la comisión no. Que nos va a cambiar, tiene que cambiar la de compañía, un lugar muy bonito, con parques para niños, con juegos para niños, con... No tenemos, pero no me lo llevo. Con ropa para los que traen sillas de ruedas. ¡No, es cierto, es callecita! ¿Qué? Por favor, si es político, es usted. Sí. ¿Cuáles fines políticos? Si soy patrocinada, ahora me negó el hablar a mí. Conmigo no quiere hablar. O sea, él quiere diálogo, quiere llegar a un acuerdo, pero no, yo no puedo hablar. ¿Por qué? Porque todos somos afectados. Sí, todos somos afectados. Yo ahora que vine es político, tengo aquí los fines de mujeres. Sí, fue aquí por necesidad. Ya era todo lo que me pasó. ¿Quién es? ¿Quién es? Lo hizo mi ex marido porque lo demandé para que me recuperen a mi hijo, sí. Porque me quitó a mi hijo. Vengo por eso, vengo a luchar por mi hijo de 6 años. Ese es mi fin. Díganme si luchar por mi hijo de 6 años es un fin político. ¡No! Por eso. Díganme la respuesta es una. Todos somos abogados. Tengo derecho a la palabra. Por escrito, aquí tenemos la demanda, si algo va a proceder, que no va a haber cambio, que se acuerde por escrito, entonces para que podamos cooperar. Ya los llevé a la mesa de plática. Ahí estuvimos, se salió. Se salió, dijo que ya no quería. Ahorita sí se salió, igual que ahorita ya se va. No tiene palabra. Ya son funcionarios. Él es director general según. Director general. No tiene palabra. Palabra está grabada. ¡Que firme! ¡No tiene pantalones! Ni siquiera expresamos. ¿Y eso les parece inadecuado que busquemos un espacio más amplio que tenga atención psicológica para los que lo requieran, atención médica para los que lo requieran, que tengan más abogados, que los abogados se encarguen de revisar el acuerdo para que no tengan que venir ustedes? Ese es el proyecto. Ese es el proyecto. Todo tiene pros y contras. Todo tiene pros y contras. Todos quieren que siga. Sí. Sí, así como está. No queremos. No darle tanta importancia a los pros, simplemente no les conviene. No son bonitas, son necesarias.
llevo parte. No, pero es una instrucción de mejorar. Mejorar la economía de quién. Pero pues es parte de lo que tenemos que hacer. No es correcto, entonces no es correcto mejorar. Entonces no es correcto mejorar. Defina lo que es mejor. Pero el lugar en donde está. Y no puede pasar el lugar de ahí. Los servicios que quiere dar allá. Aquí la queremos, no tenemos que ser. Por favor. Está la salida del metro, está el metrobús, está el transporte público. No queremos que quede aquí, queremos que se quede aquí. Pero ¿por qué va? Si no, 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 no. Solamente tendría que venir a la audiencia, a su audiencia. No, porque se ha ido a la audiencia. Es dinero de todos nosotros, de la gente que trabaja, porque el gobierno no lo paga. Aunque sean con incomodidades. Sí, aquí se pueden hacer remodelaciones para poner rampas para el por eso es que estamos proponiendo. Porque aquí hay una cafetería, tienen cafetería. Lo que van a hacer no es nuestro edificio. Aquí no podemos nosotros meter dinero. No lo van a meter. Oye, ya te dije ya. Si el problema no es tu problema, el problema sí es nuestro. El problema es nuestro. Y si tú no lo puedes resolver. Por eso, entonces el tema para yo decirles que nos lo en concreto, así claro, muy. No existe una aprobación, no existe para cambiar. No hay ninguna decisión tomada respecto a que nos vamos a cambiar. Eso es. Que firme que no va a haber reubicación de Defensoría al Oficio. Escuchen entre líneas. No, lea completo y no mal informe. Al final. Jesús Rodríguez Mínez, director general de servicios legales. Me comprometo. Te informo. Que no se ha tomado ninguna decisión. Léale bien. Si no se reubicará la Defensoría de Oficio a las 20. Leyendo completo, entonces ya se tiene. Hasta hoy no se reubicará, pero no está tomada la decisión. No es objetivo finalmente el documento. No es objetivo. Le hablé al futuro y no se reubicará. Bueno, entonces está mal redactado. Estoy informo que no se ha tomado ninguna decisión y no se reubicará. Pero el redactar que no se ha tomado una decisión es subjetivo, no es objetivo, no está decretando algo. ¿Y lo demás qué dice? Por eso. Y no se reubicará. Ok, bueno, entonces está de acuerdo que está mal redactado. Cuando es subjetivo, no objetivo. No se reubicará. Permítame. Mire, legalmente ustedes como licenciados a nosotros piden pruebas de actos de nacimiento originales. Por lo tanto, yo le pido de favor que esto no lo redacte por escrito. ¿Y entonces para cuándo? Bueno, ¿saben? Guillermo, que haga énfasis en no se reubicará y firme abajo, por favor. Énfasis en no se reubicará. Y no, ¿tiene algún problema? Que borre no se ha reubicará. Que lo borre. ¿Lo puede escribir otra vez? Ya viste, loco.
Jesús Rodríguez Núñez, director general de servicios legales, informa que no se reubicará la defensoría de oficio. Y firma. Y que cuide los acentos. Pues entonces tengo la instrucción de que se haga una minuta de trabajo. Si ustedes deciden permanecer, permanezcan. Gracias. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué? Lo rayó. Avancen. Vamos a recuperar la vialidad. Vámonos. Recórrase a banqueta, por favor. Libéranos la vialidad. Hay que escoger batallas. Recórrase a banqueta. Con calma, despacio, por favor. Vaya recorriéndose a banqueta. De todas maneras. Despacio, poco a poco. Opresión. Recórrase a banqueta. ¿De qué escuela vienes? Yo de la Universidad de las Américas. ¿Cómo te llamas? Daniel. Tocayo. Tocayo. ¿Por qué pensaron de dónde era o qué? No, es que dijeron que eras de nuestra facultad. Nosotros somos de la UNAM. No. Me encantaría, pero no. ¿Daniel? ¿Qué es? Daniel. Daniel. Estudiante de Relaciones. Okay. ¿Cómo? ¿Qué guerrero viene con ellos? Ah, no, pues yo simplemente, yo venía a una conferencia del presidente de Irlanda, llegué tarde y no entré, no hubo un cupo, y salí a ver cómo era todo esto, me informé un poquito y se puso a ayudar. Bueno. Okay. Sí, como yo tengo varios de